Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué va a ser? Nada, muy amable. Venimos de servicio. Ustedes dirán en qué podemos ayudarles. Venimos preguntando si alguien vio algo raro esta noche. Alguien que no fuera del pueblo o que les llamara la atención. Bueno, ya saben cómo es esto. Por el Chigre pasa mucha gente casi a diario y pocos son de aquí. A la gente ya no le gusta ir por los pueblos. ¿Y usted? ¿Vio algo extraño esta noche? Pues no. ¿Pero qué ha ocurrido? ¿Han entrado a robar en alguna finca o algo parecido? No, ojalá fuera eso. Es que algún hijo de la gran... Sargento, es que esto me saca de quicio. Es que esto de que maltraten a un pequeño... ¿Pero que le ha pasado algo a algún niño? ¿Está bien? ¿Qué más quisiera la criatura? Un enfermo lo degolló. Dicen que hasta tenía marcas de dientes en el cuello, como si lo hubiera mordido. Tenga, caballero. Es él. Ha vuelto a pasar. Lo engañó con un real y se lo llevó. Él ha vuelto. Había desaparecido, pero ha vuelto. El estripador de Avilés. No le hagan caso. El pobre hombre está fatal de la cabeza. Está siempre con la misma historia. Son cosas de antes, de viejos. Tonterías que no... Sí, claro. Ver a tu mejor amigo muerto, desangrado en medio del monte, debe ser una tontería. Ricardo. El hombre que acaba de irse se llama Ángel. Y tenía 7 años cuando ocurrió aquello. Estaban en la Plaza de la Magdalena jugando cuando alguien se acercó a su mejor amigo y se lo llevó. Eran inseparables y la última vez que Ángel lo vio fue muerto en medio del monte, como el chico que hablan ustedes. Bueno, eso no son más que tonterías, ¿verdad, sargento? Además, los vampiros no existen, no cabo. Son cosas del pasado. Eso supongo. Así que, buenas noches. Buenas noches. En este mismo lugar en el que nos encontramos hoy, en el Monte de la Arabuya, hace 98 años comenzó la leyenda de aquel que bautizaron como el último vampiro de la península ibérica. El Avilés en que todo sucedió era una villina como muchas otras de la costa asturiana, de 12-14.000 habitantes, siendo generosos, que había crecido mucho en el tránsito de los siglos XIX al XX y que había tenido su esplendor prácticamente hasta 1910. Hablo de la economía, porque entonces el puerto del Musel entró en pleno apogeo y el puerto de Avilés volvió a la decadencia que había tenido antes de construir el puerto, de la llegada del ferrocarril o la llegada de capitales americanos, que tienen mucho que ver los capitales americanos en la historia que vamos a contar. Hay que decir entonces que cuando llega la Primera Guerra Mundial, Avilés volvía nuevamente a crecer y en ese contexto más o menos podemos situar el crimen que sucedió en la zona de la Arabuya, en la Magdalena. La villa estaba creciendo hasta esa zona que había sido siempre una parroquia rural y ahora estaba en esa zona que llaman los geógrafos rururbana, un poco mixta, y estaba también en la zona donde vivía la población más desfavorecida, por ejemplo, la de La Polvorosa. Allí se instalaron, aprovechando los recursos agrarios de toda la vida, pues algunas fábricas como la suiza avilesina, en la que trabajaba el padre de Manolín Torres, una zona, insisto, medio rural, medio urbana, donde todavía existía el monte intrincado de la Arabuya, una zona donde siempre fue propicio a instalarse misterios. Por ejemplo, allí estuvo la casa, y sigue estando, de la familia de los Pola, donde Servando Obies tomó su última cena antes de salir para Cherburgo, donde se embarcaría en su último viaje en el Titanic. Los personajes de esta historia retratan muy bien los dos extremos de la sociedad de aquel Avilés de hace tantos años. Por una parte, Ramón Cuervo pertenecía a los indianos, a los americanos o a los emigrantes que habían vuelto retornados después de que la primera emigración de mediados del siglo XIX, 2 generaciones después, trajese algunos triunfadores, algunos de estos que protagonizaron la cúpula de la sociedad de Avilés, aquellos que daban unas perrucas para mejorar la escuela, para pavimentar una calle, para hacer una estatua, edificar un lavadero. Ellos empezaron a trazar las líneas de la ciudad, empezaron a hacer de Avilés una ciudad más grande y sobre todo a protagonizar la sociedad, la política y también la economía. Pero sin embargo dentro de ellos había dos clases, los triunfadores indiscutibles, aquellos que les costó, pero mediado ya la primera década del siglo XX eran los reyes de la sociedad de Avilés, y otros que habían vuelto demasiado jóvenes, demasiado pobres o enfermos. De todo esto tenía Ramón Cuervo, porque volvió sin cumplir los 30, con una tuberculosis terminal y sin dinero. Por lo tanto, era un indiano, pero no de los principales, de los otros. Manolín, el otro extremo de este desgraciado suceso, vivía en esa zona confusa, en esa zona mitad rural, mitad urbana, muy cerca de La Polvorosa, uno de los primeros barrios duros del proletariado de Avilés, en viviendas terreras de un solo bajo, donde 4 o 5 personas por habitación compartían su vida extenuante de trabajo de más de 10 horas diarias, con solo descanso dominical desde 1905, la compartían con la viruela, con el tifus o con la gripe, que al año siguiente de que esto pasara, en 1918, diezmó hasta afectar al 17% de la población de Avilés. Ramón Cuervo es el último vampiro de España, el último Sacamantecas. Mató a Manolín Torres en Avilés, en el barrio de la Plaza de la Magdalena. Eso fue en abril de 1917, cuando Ramón Cuervo bajaba de Santa Cruz, en Llanera, un día de mercado, y vio a 3 niños jugando en la Plaza de la Magdalena. Convenció a uno de ellos para llevárselo fuera de su entorno, y preguntándole dónde estaba una mantequera que había por aquí en su entonces, que en la aldea de las afueras de Avilés. Lo subió al Monte de la Arabuya y le abrió la garganta y se bebió su sangre. Ramón Cuervo había sido un indiano, había vivido en Cuba, y en Cuba todo apunta a que contrajo la tuberculosis, que era la enfermedad que le estaba matando. Y un brujo llamado Negro Francisco le explicó que la mejor manera para acabar con ese problema suyo de salud era beberse la sangre de un niño tierno. Y ese niño tierno fue Manolín Torres. Tal como se cuenta la cosa, si Ramón le ofreció unos perruques a Manolín porque lo acompañara a lo que iba a ser su final, no es extraño que el niño accediera. Y tampoco es extraño que Ramón, si como todo el mundo dice, había aprendido en Cuba, en la santería, en el curanderismo, le habían dicho que para un enfermo terminal sin curación posible, como era él, una persona desesperada, beber la sangre palpitante de un niño sano lo podía curar, no es extraño que fuese por máxima necesidad, que fuese por ignorancia, que fuese por superstición o que fuese un conjunto de todos esos. Eso fue lo que convirtió a Ramón Cuervo en un vampiro. La idea de que la sangre sirve como fluido vital para superar enfermedades e incluso para dar vigor y fuerza es un hecho en muchas culturas del mundo. Podemos encontrar referencias, por ejemplo, pues a los cazadores escandinavos en los escritos del obispo de Uppsala, o los Magnus, en el que bebían la sangre de los osos para recuperar esa fuerza. Mismamente, si venimos aquí a Asturias, en Caleao, el Concello de Casu, algunos cazadores de robezos preferían beber la sangre de los rebecos abatidos porque eso les daba fuerza. En Cadagalloso de Ibias, pues incluso bebían un garcellado de la sangre del gocho durante el San Martín, para tener fuerza o vigor. O también incluso pues los años inmediatos a la Guerra Civil, también había carnicerías de carne de caballo, donde había gente que iba por sangre de caballo porque consideraban que daba salud. Cuanto ni más, evidentemente, si esa sangre, en lugar de ser animal, bueno, pues es una sangre humana, ya se le conferían ya propiedades casi que milagrosas o mágicas. Ese es el caso del denominado vampiro de Avilés, en el cual, bueno, pues él se hizo eco de las ideas que corrían por aquel entonces, en las que la tuberculosis, la tisis y un montón de enfermedades podían curarse con la sangre de niños, en este caso. Y eso generó incluso en el folclore popular un montón de personajes como los chupasangres, que aparecían en los concellos de Carreño, de Gozón, de Avilés, de Xixón y alrededores, donde estos chupasangres, bueno, pues venían un poco a ser el eco de este hecho luctuoso, de este crimen, de ese asesinato. Por otra parte también incluso hay historias en las que los chupasangres recogen botes de sangre de los niños de las familias campesinas para dar esa sangre o venderla a las familias adineradas, a las familias ricas que tenían algún hijo enfermo de tuberculosis y entonces así se podía curar. Este tipo de chupasangres, bueno, pues también los encontramos en los concellos como por ejemplo Llanes, incluso también por ejemplo en Mieres, donde se hablaba pues eso de gente que se dedicaba a sacar la sangre, a robar esa sangre a los críos y entonces bueno, pues lo vendían a las familias ricas para poder curarse bueno, pues de enfermedades que por aquel entonces eran bastante frecuentes, tisis, tuberculosis, etcétera, ¿no? Y bueno, pues a fin de cuentas este tipo de crimen que ocurrió en Avilés pues se retroalimentaba con este tipo de creencias, el que la sangre, y principalmente la sangre humana, curaba enfermedades y daba salud. Era muy extraño que en aquella época un joven que apenas frisaba los 7 años de edad se separara de su lugar de residencia. Era muy extraño y la familia lo sabía, por lo que en cuanto empezaron a pasar las horas y el joven Manuel Torres no aparecía por casa, comenzaron a hacer preguntas, comenzaron a preguntar entre sus amigos. Y fue Ángel Ovies, el mejor amigo de Manuel Torres, quien lo destapó todo, quien confesó que su amigo se había ido con un desconocido. Es entonces cuando la familia comienza a reunir a todo el pueblo de la Magdalena y comienzan a hacer una batida de búsqueda. Esa misma noche no encuentran nada y deciden posponer esa búsqueda a la mañana siguiente. Y es entonces, a la mañana siguiente, cuando dos mujeres del pueblo de la Arabuya encuentran un rastro de sangre. Un rastro de sangre que les llevaría hacia un macabro hallazgo, hacia el cuerpo de Manuel Torres, degollado brutalmente. Parece que el asesino, habiendo saciado su sed de sangre, se sale con la suya, pero ni mucho menos. Unas horas lo separan de su próxima detención. Él se alojaba en un mesón de la calle de Llanoponte, al final de la calle de Llanoponte, a la altura del antiguo ambulatorio, y pocos días después el juez encargado del caso, después de una trifulca y de una conmoción en Avilés mientras encontraban el cadáver del niño, y le señalaban porque era un hombre bastante señalado, porque tenía una cicatriz que le cruzaba la cara, y todo el mundo y dos testigos, dos vecinas de Ramón Cuervo lo habían visto en su trayecto hacia la muerte del niño. Lo descubrieron en este mesón, fue detenido, negó todos los hechos, pero le hicieron las primeras pruebas de CSI de España, unas pruebas médicas que dieron fe de que sí, de que había ingerido restos humanos que no eran suyos. En el asesinato del niño Manuel Torres, una de las pruebas científicas que se llevaron a cabo para poder establecer la participación del presunto homicida en los hechos fue el test de Weber o test del Guayacol, que también se conoce. Esta prueba trata de determinar la presencia de sangre oculta en heces mediante una reacción química, que es la reacción de la peroxidasa. Este tipo de pruebas basadas en la acción de la peroxidasa tienen la ventaja de ser muy económicas, pero también tienen importantes inconvenientes a la hora de aplicarlas. Es necesario adoptar una serie de medidas antes de aplicar esta prueba, como puede ser llevar una dieta estricta los días previos a la prueba y mientras la realización de la misma. Es bastante importante, es que no se puede descartar que la sangre presente en las heces sea del propio sujeto. Hoy en día esta prueba se utiliza precisamente para eso, como diagnóstico de screening para determinadas patologías que producen sangrados. Además, en el caso de Ramón Cuervo hay que tener en cuenta que él era un paciente que padecía tuberculosis desde hacía varios años. La tuberculosis es una infección bacteriana que se produce por el Mycobacterium tuberculosis y que, aunque afecta principalmente al pulmón, ningún órgano del cuerpo está libre de verse afectado por la tuberculosis. Esta prueba hoy en día no tendría ninguna o poca utilidad aplicada ella sola a nivel jurídico o judicial. Sin embargo, hay que valorarla en el contexto temporal en el que se produce. El homicidio de este niño se produjo en 1917, momento en el que todavía no se había desarrollado las técnicas de genética forense que se conocen hoy en día. Hay que tener en cuenta que el ADN, la estructura del ADN es desarrollada por Watson y Crick en el año 1953 y no es hasta 1985 en el que Jeffries desarrolla lo que se conoce como huella genética, que es el método que se utiliza actualmente para poder determinar fehacientemente la identidad de un sujeto a partir de unas muestras biológicas. Con ello, no hay que infravalorar ni menospreciar la visión científica que tuvo el juez instructor en su momento, ya que con los conocimientos que se tenían en la época, fue una intuición bastante innovadora la de aplicar este tipo de técnicas en las pruebas biológicas de que disponían en ese momento. Los medios de comunicación enseguida comenzaron a hacerse eco de la noticia, de aquella macabra noticia de que el Estripador de Avilés había degollado a un niño, y con el vampiro. Ya en los calabozos comienzan a verse titulares de todo tipo. La repercusión del suceso fue enorme. Lo fue en todo tipo de medios y en todo tipo de publicaciones, por ejemplo, publicaciones científicas. El boletín de la Revista Iberoamericana de Ciencias Médicas se ocupó del caso. Se ocupó de situar al vampiro, de situar al asesino como una influencia perversa de lo que había aprendido en América, de esos ritos de curanterismo y de santería que lo habían llevado con su desesperación a cometer el crimen. Pero por otra parte también las publicaciones locales, como todas las topografías médicas de José Villalain, habían hecho siempre blanco en los indianos, sobre todo los americanos del pote o de maleta al agua, aquellos que habían venido sin dinero y a lo mejor con enfermedades, habían hecho blanco de sus iras ahí, habían dicho que habían importado muchas enfermedades, que habían venido con un cuerpo extenuado por el trabajo o por el mucho tiempo expuestos a enfermedades tropicales o incluso a enfermedades sociales que no se podían contar, y ellos habían traído la mala herencia, incluso les responsabilizaban de algunos casos de enfermedades endémicas en Avilés. Para ellos, para este tipo de publicaciones, estos americanos del pote, como Ramón Cuervo, habían sido un blanco fácil. Pero sobre todo para la prensa. La prensa se ocupó por extenso de este suceso, pero se ocupó en toda España. Tuvo una repercusión enorme. Hay que tener en cuenta que en torno a la Primera Guerra Mundial la prensa se convirtió en un fenómeno realmente de masas. Se masificó en tiradas y se masificó en lectores también. Entonces la prensa tenía gruesos titulares, mucha tinta para dar noticias de los aliadófilos y los germanófilos, que eran los que ocupaban uno de los dos bandos y seguían las noticias de la guerra como ocurría en el cinematógrafo. Y dentro del crecimiento exponencial que tuvo la prensa, el crecimiento mayor lo tuvo el género de sucesos. Los sucesos se seguían, se leían, se repetían. Aquellos viejos crímenes que habían pasado a las coplas, como el crimen de Fuencarral, se sustituyeron por otros no tan lejanos y algunos como este, como el caso del vampiro de la Arabuya. De tal manera que la prensa, como El Imparcial o La Época madrileña, habló de barbarie, de salvajismo. Toda la prensa asturiana habló en gruesos titulares del vampiro humano, del bebedor de sangre, en titulares, como digo, tremendos, tétricos. E incluso el más preciso fue el de la prensa local, el que habló del espectro de Gádor. Gádor era la medida de todas las cosas, un caso muy parecido que había sucedido años atrás en Almería, un bebedor de sangre que tuvo el mismo desenlace que este, con lo cual Gádor era la medida de todas las cosas. Y hablar del espectro tenía mucho de la precisión periodística, pero también de ese componente fantasmal que estaba flotando por toda esa historia. Creo que podría leer un texto muy breve que ilustra bastante bien cómo fue tratado esto en la prensa local de la época. Dice así: nosotros hemos visto el cadáver de la pobre criatura, en su cuello la yugular rota, y más hacia atrás otra herida que parecía indicar un feroz barrenamiento de carne palpitante. El miserable vampiro, creyendo llevar la vida a su cuerpo tuberculoso, debió sentir espasmos de placer, aplicando con furioso paroxismo sus malditos labios a la sangrante herida. Deténgase la pluma ante tanto y tan indibujable horror. Esto que les contamos no es un caso excepcional. Fueron muchas las personas que creyeron que su vida dependía de esa cura de sangre o por sangre. Fueron muchos los que comerciaron con sangre. Muchos recordarán y aún recuerdan en Barcelona a Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. Son muchos casos, como por ejemplo el que fue denominado como el vampiro de la península ibérica o los crímenes de Gádor. Muchos recordarán aún al sacauntos de Allariz, a Manuel Blanco Romasanta, que fue considerado como el hombre lobo español. Casos muy similares al que hoy le estamos contando aquí en Avilés, sobre este vampiro de la península ibérica. Casos que generaron lo que los etnógrafos llamaron y aún llaman los miedos o los cocos. De hecho, muchas veces se retroalimentan lo que son los hechos funestos, los crímenes horrendos de ese tipo, los sacauntos, como el de Allariz de Galicia o el sacauntos de Ubieu, se retroalimentan precisamente con las coplas de cordel, las coplas de ciego, en fin, todo este tipo de fenómenos truculentos que acaban generando una especie de cocos infantiles. Yo fui uno de aquellos niños a los que no se le asustó ni con el hombre del saco, ni con el coco, ni con el sacamantecas, sino con el estripador de la Arabuya. De hecho, en los concellos de Carreño y de Gozón, el chupasangres acabó siendo un coco con función didáctica, bueno, haciéndose eco precisamente de estos hechos luctuosos, pero con función didáctica para que los críos no se metiesen en las riegas de maíz y estropeasen los sembrados, porque se decía que este chupasangres vivía precisamente dentro de las riegas del maíz o que se ocultaba ahí. Detenido en la cárcel de la calle de Ruiz Gómez, fue trasladado por la Guardia Civil a Oviedo y se pierde su pista a la altura de la Ermita de la Consolación. Se escapó, fue tiroteado por los guardias que le trasladaban. Desapareció de la historia, no se sabe. Tras su desaparición, nada más se supo sobre Ramón Cuervo. Nadie sabe si lo mataron, si se escapó. Nadie sabe nada más que lo que nosotros les hemos contado. Y aquí, y en este mismo lugar, y con esta historia, creció una leyenda, se formó una leyenda. La leyenda del último vampiro de la península ibérica.